Gracias, Joan, por todas tus reflexiones sobre la evolución reciente de los modelos urbanos a lo largo de estos últimos siglos y también muy en particular por esos apuntes sobre los aspectos críticos, los factores determinantes en el desarrollo futuro de los modelos urbanos. Sin duda, cuestiones que podremos adentrarnos en mayor detalle en la primera de las mesas, donde bajo el título Aportando soluciones sostenibles en el desarrollo urbano, lo que se pretende es analizar cómo es posible conciliar los objetivos, los requerimientos de ese desarrollo urbano bajo la triple dimensión económica, social y medioambiental. Para ello contamos con un destacado elenco de ponentes que nos acompañarán con diferentes soluciones innovadoras hacia lo que es modelos urbanos sostenibles. Gracias, Rafael, Antonio y Francisco por acompañarnos y especialmente también a Manel Pérez, periodista especializado en información económica y subdirector de La Vanguardia desde 2005, a quien le hemos pedido que realice esa ardua tarea de moderación de esta mesa. Muchísimas gracias, Manel, por acompañarnos y así más te cedo la palabra e iniciamos esta primera de las mesas temáticas. Hola, buenos días, muchas gracias, Joan. Gracias también a FUNSEAM por la posibilidad mía personal y a La Vanguardia de participar en el simposio y concretamente en esta mesa que, como mencionaba Joan, se centrará en la aportación de soluciones sostenibles en el desarrollo urbano. Como antes señalaba el señor Clos, es un tema de interés público, incluso diría de alto voltaje político, la sostenibilidad de las ciudades, las políticas que hagan la vida urbana más soportable desde el punto de vista climático y ambiental. Y para discutir sobre este tema contamos con tres importantes y reconocidos ponentes que de alguna manera intentarán acercarnos a la práctica, a las soluciones prácticas y la aplicación en la vida de las ciudades de estas soluciones de sostenibilidad. Intervendrán cada uno de los tres durante aproximadamente 10 minutos. En primer lugar, lo hará el señor Rafael Sánchez, director general de Endesa en Andalucía, que nos hablará sobre el camino hacia la sociedad sostenible y el proyecto e-City. A continuación, el señor Antonio Ortín, director general de ETRA I+D, una empresa de servicios urbanos y de provisión de servicios sostenibles, que se centrará en la gestión óptima de los servicios en el marco de la transición urbana sostenible. Y finalmente, el señor Francisco Torres, responsable de desarrollo de nuevos negocios de Netgia, que en este caso se centrará en la economía circular en la ciudad y sobre todo en el gas renovable. Como veis, cubre bastantes ámbitos de posible aplicación de estas soluciones sostenibles a las ciudades, con lo cual al final yo creo que tendremos una buena visión de conjunto de lo que está sobre la mesa, de las opciones que están disponibles. Por lo tanto, ya sin más preámbulo, cedo la palabra al señor Rafael Sánchez, director general de Endesa en Andalucía. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Manuel. Y quisiera aprovechar para mandar un afectuoso saludo y abrazo a Joan Batalla, a la doctora Costa, Débora, Manel, o sea, todo el grupo de FUNSEAM que llevamos más de 9 años presentes en Barcelona por esta época y que en estas circunstancias pues están teniendo que ser de forma virtual. El calor sigue siendo el mismo hacia vosotros. Yo mi presentación, que voy a tener apoyada con una serie de pantallas, quería centrarla fundamentalmente sobre una experiencia relacionada con la evolución hacia la ciudad sostenible bajo el concepto del sandbox. Un sandbox que, como todos sabréis, viene a ser un área acotada donde la tecnología, la regulación, la participación de los diferentes agentes, normalmente consumidores, pues se ponen de acuerdo para comenzar a hacer una transformación de una ciudad por una de las partes. Todos sabemos la dificultad que tienen estos retos y en ese sentido me gustaría estructurar la presentación abordando tres grandes elementos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que nos rodea? O sea, estamos alrededor de una descarbonización, es el objetivo fundamental, además del el cambio en los contaminantes, en el hábitat urbano.
Para ello, tendré un primer bloque de intervención hablando sobre estos objetivos que nos marca Europa, que tenemos para nuestras ciudades. Seguiremos con la transformación digital. Transición energética, transformación digital son dos grandes elementos que van a hacer que las ciudades sean sostenibles. Y ese concepto sandbox, donde pondré algún ejemplo de cómo estamos desarrollando esta temática, ¿no? En principio, iríamos a ver pues, esos grandes retos que tiene Europa, los escenarios de descarbonización, que si pudiéramos ponerlo en dos horizontes, dos horizontes temporales, en una multitud de escenarios que se pueden analizar, como las que aparecen en la gráfica en esta parte inferior izquierda, desde la Agencia Internacional de la Energía, Wind Europe, el Joint Research Center por parte de la Comisión Europea, se puede resumir que hay dos grandes escenarios de medio plazo y largo plazo, donde la descarbonización, la reducción de emisiones respecto al año 1990, van a ser la clave. Un 50%, 52% en términos promedio de los diferentes estudios, que tendrá que alcanzar más de un 90% en el horizonte de mediados de siglo, 2050. ¿Esto qué quiere decir? Pues que inevitablemente habrá un escenario de incertidumbre, un rango amplio de bajada de esas trayectorias de las emisiones para la Unión Europea, que en la medida que seamos capaces de ir acompañando desde los sectores más emisores, como pueden ser los de la energía, pero sin olvidar la edificación y el transporte, que estos serán los que fundamentalmente van a aparecer con los grandes objetivos en las ciudades. Pues bien, pasando a cuáles pueden ser los vectores de esa descarbonización, aparece inevitablemente unos escenarios de mayor electrificación de la demanda. El mapa de diferentes estudios a 2050, que suelen combinar en esos análisis, pues ese porcentaje de descarbonización, como decíamos, que tendrá que oscilar entre el 50% y el 90% a 2050, suele acompañarse con una entrada progresiva de la electricidad en el peso en la energía final. En estos momentos, estamos viendo, esto es simplemente una muestra de los diferentes estudios, cómo pueden aparecer el escenario a largo plazo que presentó el Ministerio de Transición Ecológica o los diferentes estudios por países. Como vemos, aparece una especie de banda, una especie de nube. Esa nube nos lleva a ver que hay una evolución en esa diagonal, desde el porcentaje actual que podemos tener de un 22 o un 26% del peso de la electricidad en la energía final, 22% para Europa, 26% para España en el año 2020. Esto, inevitablemente, si queremos alcanzar ese 90%, tendremos que estar llegando, pues, a un grado de descarbonización, a un grado de electrificación al mismo tiempo, que pueda oscilar desde el 90%, pero para el que se va a requerir que se duplique el peso de la electricidad en esa energía final. O sea, tendremos que pasar de ese 22-26% a rangos del 52-62%, porque de lo contrario no podremos llegar a ese 90% de descarbonización. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues por lo que aporta la electricidad, que es simplemente un mayor uso de lo que puede ser las energías renovables, y con la incorporación de esas energías renovables y esa mayor eficiencia respecto a procesos tecnológicos mucho más antiguos, es como se consigue esa descarbonización. Pues bien, en el rango de renovables y de eficiencia energética volvemos a encontrar, pues, multitud de estudios, pero que vienen a establecer ya unas metas más de corto plazo. Corto plazo es la presente década, donde nos moveremos con esa entrada progresiva de renovables en el mix energético, formando parte de la eficiencia energética de las edificaciones mediante el autoconsumo, que inevitablemente, pues, van a dar también una serie de retos en lo que son los diferentes usos finales de la energía. Si antes establecíamos que teníamos un uso para edificios, un uso para el transporte o para la industria, pues alcanzar ese 50-60% por cada uno de estos sectores hace que no partamos de las mismas situaciones. Ahí estamos viendo el transporte, donde de una presencia prácticamente insignificante de un 1% de la electricidad, pues tendremos que andar superando el 60% en ese 2050. El sector de edificación tiene menos recorrido, pero también formará parte de las soluciones que veamos ahora en ese sandbox de ciudad renovable. ¿Por qué aparece ahí ese 2025? Bueno, pues simplemente porque esperar hasta 2050 para ver qué efectos tendría sobre los retos, las ciudades, el cambio de uso, el cambio de pauta, esperar al 2050 va a ser siempre tarde.
este sandbox que se plantea en el E-City de Sevilla y que tendrá también sus siguientes derivadas en Málaga y en diferentes ciudades, lo que está es forzando a ver ese entorno de ciudad sostenible en el corto plazo. Si en el 2025 estamos enfrentando esa transformación, esa mayor eficiencia, ese uso de herramientas y tecnologías, como antes Jean-Claude comentaba, estaremos preparando el camino para la transformación plena y completa de todas las ciudades que nos rodean. Pasando ya a la siguiente imagen, esto simplemente es hemos visto ahí de pasada, bueno, el sol es ese gran aliado, me refiero a la página anterior, si pudiera el presentador rebobinar, ¿no? El sol es una fuente de energía limpia, local, económica, distribuida, que pertenece a este vector eléctrico y que va a ser un enorme aliado para esa descarbonización y esa eficiencia. ¿Qué nos ha rodeado? Pues evidentemente es un año atípico, es un año donde hemos visto las ciudades vacías, que al mismo tiempo son ciudades que han cambiado sus usos y sus patrones de movilidad. Este es un breve ejemplo de cómo se han comportado cinco ciudades, entre ellas Barcelona y Madrid, en las diferentes olas de esta pandemia. Este sería el tráfico rodado de las mismas, esa presencia del petróleo y del transporte en nuestras ciudades, que ha bajado enormemente. Y esa bajada, pues, se ha venido a traducir, evidentemente, en una reducción de lo que son las emisiones de CO2 en torno al 7%, lo que está siendo la paralización de la actividad del transporte, y al mismo tiempo la mejora de la calidad del aire. Podríamos medirlo por partículas 2,5 y diferentes elementos contaminantes, pero centrándonos simplemente en el dióxido de nitrógeno, pues ciudades como Barcelona, ciudades como Madrid han visto cómo han reducido y mejorado esa calidad del aire en un 59%, en un 47%. No tocaré los temas de transporte porque tiene una mesa después a continuación, pero estos son los grandes retos que aparecen en nuestras ciudades. ¿Cómo visualizar sin pandemia, sin estos efectos, unas ciudades que sean mucho más habitables y mucho más acogedoras? Pues bien, en el sentido de esa evolución a la ciudad sostenible, no podemos perder de vista la transformación digital. Una transformación digital que sin duda viene rodeada por el mundo de las plataformas. Antes Jean-Claude hablaba del contrato social, creo que también es un elemento que utiliza nuestro querido amigo Antón Costas en lo que es el modelo de cambio que está provocando todo esto de las tecnologías y esa evolución a futuro, pero existe una realidad que son estas determinadas plataformas, son plataformas que surgen fuera de nuestro contexto, fuera de Europa, cada vez permiten integrar nuevas funciones, nuevas ventas, nuevos servicios, servicios que suelen ir por suscripción en lo que es la denominada cuarta revolución industrial, pero que sobre todo van provocando un desplazamiento de las funciones tradicionales hacia otras, utilizando las tecnologías de la información y sobre todo con un coste marginal inferior. Esto va a aparecer también en lo que es el mundo de nuestras ciudades y de nuestras plataformas, ¿no? Las utilities, las empresas energéticas, tendremos que ir transformando nuestra visión tradicional hacia ese mundo de las plataformas, centrados en las diferentes capas que vamos a poder ir viendo. Esas diferentes capas, sobre todo, van a tener que tener presente la sostenibilidad, esa descarbonización, esa eficiencia energética. No podrán perder de vista las redes, es decir, las telecomunicaciones sin redes, ese movimiento del kilovatio, ese nuevo rol que tendrán las distribuidoras, esa presencia dentro de nuestras ciudades para hacer las ciudades inteligentes, hace que consideremos que el distribuidor, haciendo de habilitador de esos nuevos servicios, junto con los servicios que suelen aparecer, tendremos un consumidor que pasa de su visión tradicional a una visión descentralizada y de prosumidor. El concepto de prosumidor es aquel que produce parte de su energía a través de modelos como puedan ser el autoconsumo. Pero tendremos una evolución más sofisticada en nuestras ciudades, que serán cuando los servicios se le incorporan además esas plataformas, esa inteligencia. Hay un concepto de transhumer, un nuevo término acuñado, donde el prosumidor, al mismo tiempo, con la utilización de la digitalización, podrá estar haciendo o compartiendo comunidades locales de la energía, participando de manera mucho más activa de lo que hasta el día de hoy pudiéramos estar viendo. Una sociedad digital es una sociedad eléctrica, es un paradigma abierto, es un paradigma distribuido. Seguirán esta filosofía de plataformas que sin duda van a aparecer de manera invisible, dando conectividad a lo que son nuestras ciudades. De forma invisible tendremos que conectar
muchísimos objetos, son objetos que aparecen en lo que suele denominarse como el Internet de las cosas. Al mismo tiempo nos va a permitir dentro de una ciudad establecer diferentes servicios, las diferentes verticales que tiene el uso de estas plataformas. Son plataformas que tendrán que reunir características de seguridad, características, si pudiera pasar la pantalla, por favor, el moderador, soluciones verticales, como comentaba, utilizando esa gran cantidad de datos, pero sobre todo no perdiendo de vista que estamos ante la filosofía de compartir, la filosofía de estandarización, que no puede no estar presente en ese futuro. ¿Cómo afectará esta digitalización al mundo de la energía? Pues en lo que podemos denominar como el Energy Cloud, la nube energética, donde diferentes elementos se relacionan a través de las comunicaciones con nuestra red, como pueden ser edificios y transporte, en lo que es la configuración transactiva en ese entorno alrededor del concepto Smart City. Por último, entrando en ese concepto de hacia la ciudad sostenible, cómo poner en práctica esto en una parte de una ciudad, como puede ser la Isla de la Cartuja en Sevilla. Primero, la transformación de las ciudades en este momento de reactivación es una enorme palanca que no podemos dejar de desaprovechar. En este sandbox del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, que tiene unas características energéticas similares a una ciudad de unos 50.000 habitantes, con más de 100 gigavatios horas de consumo al año, lo primero que nos encontramos es con una concentración en empresas e instituciones, es decir, aquí sobre todo estamos trabajando con el entorno institucional, donde unos 50 clientes aproximadamente están controlando el 80% de la movilidad, el 80% de la demanda energética y de los diferentes recursos que vamos a poner en juego. Primer paso es la eficiencia. Deben de ser edificios un 35 o 40% mucho más eficientes. Después de esa eficiencia aparecerá las renovables, o sea, unas renovables que estarán integradas con autoconsumo o distribuidas con aparcamientos, diferentes zonas que rodeen estos edificios. Esto permitirá hacer un balance neutro en el corto espacio de tiempo, donde el autoconsumo cubra y haga neutras las emisiones de todos estos edificios, y en un elemento o un paso siguiente con la utilización de lo que son los recursos de almacenamiento. No entraré en los temas de transporte, sino en los de edificación. Y en los de edificación, y ya con esta es mi última pantalla para la discusión, un edificio se va a convertir en un recurso energético distribuido con capacidad de generación propia, pero también con un nuevo concepto que es la flexibilidad. Lo primero que hacemos es hacer el análisis bajo una filosofía europea, como pueden ser el Smart Readiness Indicator, de analizar cuál es el potencial que tiene ese edificio. Son las herramientas, las primeras que se suelen manejar, que después vendrán acompañadas por ese objetivo de reducción de un 35 o un 40% en cuanto a la eficiencia de los mismos. Y bajando ese consumo, pues estaremos además abasteciéndolo con ese 100% de energía renovable. El gran reto que aparece en Europa, esa nueva corriente del nuevo Bauhaus, en conmemoración a lo que ocurriera hace ya más de un siglo, hará la entrada de edificios de consumo prácticamente nulo, muy integrados con la ciudad, muy integrados con la naturaleza, y que en definitiva pues esté generando un ecosistema acompañado de almacenamiento y nuevas tecnologías mucho más habitable y mucho más acogedor para el ciudadano. Lo dejo aquí para no consumir más tiempo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Rafael Sánchez, por tu intervención práctica y concisa y al mismo tiempo muy ilustrativa. Aprovecho para recordar a los que nos estáis siguiendo que en la pantalla inicial hay un módulo para poder hacer preguntas a los ponentes y que una vez hayan acabado esta ronda inicial intentaremos hacer un poco de debate e intercambiar puntos de vista. A continuación intervendrá Antonio Ortín, director general de ETRA I+D, que se centrará en la gestión óptima de los servicios en el marco de la transición urbana sostenible. Adelante, Antonio, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Manel. En primer lugar, pues también deseo agradecer en nombre de ETRA a la Fundación FUNSEA, el equipo de Joan, su invitación a participar en este foro, en representación del grupo industrial, en este caso ACS, su parte de servicios. También agradecer a nuestra matriz y a la propia Fundación ACS el haber pensado en nosotros como embajador en este foro. En primer lugar,
Quería exponer las líneas de actividad de ETRA, porque nos dirigimos a esos servicios de la ciudad, dirigidas a proveer las mejores soluciones, las soluciones óptimas de valor añadido en esos diferentes servicios industriales de nuestras ciudades, en esos verticales que comentaba Rafael, basándose siempre en la tecnología y siendo esta el eje fundamental de nuestra actuación, de la actividad de ETRA desde hace ya más de 40 años. En primer lugar, tenemos el eje de la movilidad. ETRA es Electronic Traffic, venimos del tráfico. Y en la movilidad, pues nosotros tenemos lo que son los sistemas de control de tráfico, los equipos de calle, reguladores, todo el equipamiento, desplegados en más de 40 ciudades de las mayores ciudades de España, como sean Madrid, Barcelona, Valencia, Palmas, Bilbao, etc. Ligado a eso, íntimamente ligado, está el tema del transporte, el transporte público. Ahí equipamos actualmente más de 15.000 autobuses con nuestros sistemas de localización, regulación y de ticketing, con referencias con ciudades como Bogotá, con más de 10.000 autobuses, Madrid, Zaragoza, Sevilla, y así hasta más de 60 ciudades por todo el mundo. Ligado a eso, pues, está todo el transporte de personas público mediante tranvías y metros ligeros, donde también desplegamos nuestras soluciones. Y a caballo entre lo que es la movilidad y la energía, pues está la nueva movilidad eléctrica, donde ETRA, pues, es uno de los principales actores en el despliegue de puntos de recarga y plataformas de interoperabilidad de recarga. En el área de energía, es otro vertical, comentaba Rafael, pues más de 1.000.000 de puntos de luz están gestionados actualmente por los sistemas de ETRA, habiéndose incorporado progresivamente la tecnología LED para reducir el consumo, prácticamente ya un 50%, e incorporándose ahora nuevas tecnologías para permitir un control eficiente de cada punto de luz. Tenemos control punto a punto en algunas ciudades. Otro vertical de la ciudad, otro servicio, es todo lo relacionado con la seguridad, control de accesos. Ahí hablamos de aparcamientos, con sistemas de acceso a aparcamientos y guiado dentro de aparcamientos para evitar circulación dentro del aparcamiento, hasta la integración de esa información con los sistemas de tráfico para permitir el guiado de los ciudadanos en la ciudad para alcanzar esos puntos de aparcamiento. También hablamos del control de accesos perimetral en grandes instalaciones, como pueden ser puertos marítimos o plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Hay dos verticales más, que son todas las comunicaciones necesarias para interconectar la calle, digamos, con las plataformas, que comentaba también Rafael. Y aquí, pues, esto se dedica al despliegue y mantenimiento de redes de comunicaciones de lo más diverso, de los requerimientos, del servicio, de la evolución tecnológica, etc. Y por último está todo lo relacionado con la tecnología del agua, donde disponemos de los servicios de tratamiento del ciclo integral para optimizar el uso de un recurso tan, tan preciado y tan escaso progresivamente como es el agua. En resumen, ETRA es una empresa de servicios urbanos que basa su actividad en la provisión de soluciones tecnológicas e inteligentes de alto valor añadido para lograr una gestión óptima de esos servicios. La propuesta de ETRA para mejorar continuamente esa provisión de servicios, optimizando los mismos, pero a la vez manteniendo la rentabilidad que se nos exige, se nos supone, es cubrir toda la cadena de valor. Comenzando por una fuerte apuesta por la I+D+I, donde disponemos, yo represento la empresa ETRA I+D, con más de 100 ingenieros informáticos dedicados exclusivamente a la mejora y optimización de los sistemas y servicios que provee la empresa. Como ejemplo de la actividad, pues podemos decir que según los datos publicados por el CEDETI el verano pasado, relativos a los resultados del programa H2020 de la Comisión Europea, ETRA está dentro del 1% de empresas con mayor participación en H2020 a nivel europeo y a nivel español somos la octava empresa por retorno total. Si nos centramos en el área de energía, donde hemos centrado la actividad de desarrollo en los últimos años, podemos decir que ETRA ocupa el primer lugar en el ranking de empresas españolas medido por el retorno de I+D+I en el ámbito de la energía. Ese I+D+I hay que completarlo con otros eslabones de la cadena de valor, como sería la ingeniería, que, bueno, o sea, que se trata, que la responsable de transformar, idealmente en todos los casos, aunque no es posible, en productos y servicios tecnológicos
de aplicación en el día a día todo aquello que se desarrolla en el I+D. Y los otros eslabones, pues es la fabricación, la instalación, el mantenimiento e incluso la operación de esas soluciones para que lleguen a la calle y puedan seguir operando. Pasamos al siguiente. Como comentaba también Rafael, nos complementamos o nos echamos la presentación, el uso de todo esto, la gestión óptima de los servicios, no es posible sin plataformas capaces de anar todos esos datos que vienen de los servicios urbanos, gestionar los mismos y difundir la información de manera inclusiva y equitativa a todas las partes interesadas. Ello sin duda se ve posibilitado, favorecido por los avances tecnológicos, coste de ancho de banda, almacenamiento, procesamiento, etc. Es decir, cada vez tenemos más datos de manera más inmediata, más fiable y somos capaces además de tratar los mismos en tiempo real basándonos en nuevas tecnologías. Ello nos permite también optimizar los servicios, identificar dependencias, procurar soluciones cada vez más eficientes y sostenibles, además de poder informar de las mismas a los ciudadanos o a las partes interesadas, como decíamos. La visión es la de disponer de un gemelo digital de la ciudad, capaz de gestionar una urbe de manera óptima, orientada a lograr el óptimo social, de alguna manera, para el conjunto de personas que conviven en la ciudad. El primer paso para alcanzar ese gemelo digital es disponer de esa plataforma, esas plataformas de gestión Smart City, de los servicios integrados. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una plataforma que integra pues, energía, movilidad, medio ambiente, la parte social, redes sociales, etc. Y vemos cómo esas plataformas, pues, a su vez, tienen plataformas de gestión de los diferentes verticales. Pues aquí, dentro de movilidad, por ejemplo, lo que podría ser la gestión de las plazas de reserva del sistema de alquiler de bici pública o, a continuación, lo que sería pues, el estado del tráfico en tiempo real a partir de los sensores desplegados por la ciudad con un mapa de calor de donde hay mayor afluencia o mayor incidencia de tráfico o mayores atascos. Y lo importante es que los sistemas sean capaces de actuar para optimizar el estado del tráfico en este caso, o el estado del alumbrado como vemos en la siguiente diapositiva. Aquí vemos una representación de las luminarias de la ciudad y también viendo pues, el estado encendido apagado y el nivel de consumo de cada punto de luz de la ciudad. Todo esto pues, se desarrolla mediante plataformas y aquí podemos decir que España y las empresas españolas somos líderes en la implementación de soluciones tecnológicas Smart City, habiéndose contribuido decisivamente desde AENOR con la definición del estándar, el CTN 138, que define la arquitectura y las interfaces de dichas plataformas. Como conclusiones fundamentales, podemos establecer que podemos y debemos aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto las nuevas tecnologías como la transición energética para alcanzar un modelo de ciudad que necesitamos en el siglo XXI. Las tecnologías a día de hoy nos permiten medir y almacenar y procesar en tiempo real de manera cada vez más fiable y en cantidades cada vez mayores, esos datos que vienen. Y hablamos de tecnologías como IoT, 5G, Big Data, Blockchain. Pero lo importante también es que esas tecnologías nos permiten disponer de plataformas para el procesamiento y análisis de esos datos, de manera que podamos convertir esos datos en información, aplicando de nuevo tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el concepto de gemelos digitales. Las tecnologías, bueno, por último cabe esperar que el conocimiento que se puede obtener de esa información podamos alcanzarlo. Que toda esa información desemboque en la generación del conocimiento necesario para alcanzar ese nuevo modelo de ciudad que todos aspiramos, la ciudad conectada, resiliente, segura, saludable, sostenible, inclusiva y amable. Y para ello, pues también de nuevo necesitamos las
nuevas tecnologías, quizá en este caso no tan nuevas, son las tecnologías las más importantes, las que han hecho avanzar a la humanidad hasta descubrir las otras que hemos hablado y que seguirán siendo insustituibles. En este caso, pues hablamos de la inteligencia natural y el sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Finalmente, en esta primera ronda, intervendrá Francisco Torres, responsable de desarrollo de nuevos negocios de energía, que nos hablará sobre la economía circular en la ciudad y el gas renovable. Antes de cederle la palabra a Francisco, recordar a la audiencia que tiene la posibilidad de formular preguntas para la ronda de debate que vendrá posteriormente. Adelante, Francisco, gracias. Muchas gracias, Manel. Buenos días. Agradecer a Funcionar la invitación para estar presente en esta mesa redonda. Primero, somos Netgia y pertenecemos al grupo Naturgy. Antiguamente nuestra denominación era Ganatura Distribución, que a lo mejor era mucho más conocida que Netgia. Nos dedicamos básicamente a la distribución de gas en España y tenemos un 80% aproximadamente del territorio español cubierto con infraestructuras. Y básicamente, bueno, lo que quisiera comentaros es el papel que tendrá la infraestructura gasista en el futuro del descarbonizado de la economía. Y concretamente, como el tema que nos ocupa son las ciudades, el papel que en parte puede ocupar las ciudades en este mensaje de economía circular, en este contexto de economía circular que tendremos que adoptar, porque la economía lineal está abocada a la finalización por un tema de recursos, de consumo de recursos, y el papel que puede tener una ciudad en la aportación de la economía y en el concepto del residuo al recurso. ¿De acuerdo? Pasáis la siguiente diapositiva. Vale. Por un poco, es cierto que llevamos mucho tiempo hablando de renovables, hablando de energía, y muchas veces este mensaje de renovables y energía está siempre unido únicamente a la electricidad. Es cierto que la electricidad es una gran red energética que nos aporta muchos beneficios a todos. Las renovables siempre han estado asociadas a la electricidad, pero no es cierto que solamente exista esta energía. O sea, cuando se habla de energía hay que tener en cuenta la aportación del sector gasista en esto y también hay que tener en cuenta, de forma importante, lo que es la renovable gas. O sea, no solamente existe aquí en este gráfico se ve la típica renovable eléctrica, pero parece algo novedoso. El biometano y el hidrógeno. El hidrógeno está empezando a tomar bastante fuerza y el biometano, verdad que en España todavía tiene que desarrollarse, pero sí que en Europa hay un gran desarrollo. Y son energías renovables que se aportarán, que se incorporarán a la infraestructura gasista, con lo que ayudará a descarbonizar también la infraestructura gasista. El mensaje de descarbonización parece que durante algún tiempo ha estado siempre unido a la electrificación, pero bueno, incluso el sector eléctrico está poniendo encima de la mesa que no será capaz solamente con mayor electrificación llegar a objetivos de cumplimiento de descarbonización prevista. Por tanto, es necesario y es muy necesario utilizar las infraestructuras gasistas para aportar también otras energías renovables, como es el biometano o el hidrógeno, a esta infraestructura gasista para poder conseguir estos objetivos. Básicamente, nosotros vemos un mundo en el que la red eléctrica, la red gas y la generación renovable, tanto eléctrica como gas, formen parte de la solución energética en el futuro. Y bueno, hay distintos informes donde ponen encima de la mesa que la infraestructura gasista existente pues, es la que aportará, desde el punto de vista coste-beneficio, mejores beneficios para una sociedad descarbonizada. Si me pasáis a la siguiente, por favor. Bueno, el gas renovable básicamente se produce directamente de lo que son los residuos orgánicos que se producen, por ejemplo, en la ciudad, de los lodos depuradora, de productos agroalimentarios.
y también de generación eléctrica excedentaria, incluso dedicada, para producir hidrógeno. Tanto el biometano como el hidrógeno son gases renovables y se pueden inyectar e introducir en la infraestructura gasista para introducirse en el sistema y descarbonizar la infraestructura. Esto no deja de ser, en principio, es una economía circular porque lo que hoy es un residuo, ¿vale? Somos capaces de, por un lado, sacarle su contenido energético y traducirlo a biometano, ¿vale? Pero incluso también con el resto, que son los digestatos, somos capaces incluso de utilizarlo como fertilizantes en el campo. Por lo tanto, tiene un doble sentido en el mundo de economía circular. Si me pasáis a la siguiente, ¿eh? Como vamos a hablar de ciudades, la verdad que Joan Closa nos ha hablado largamente de lo que son las ciudades, lo que suponen las ciudades, y Joan Batalla también, de lo que son las concentraciones de habitantes en las ciudades, del 30% en el 50 al 2050, donde hay establecido una previsión del 70% que tenemos en las ciudades. La ciudad realmente es un gran emisor de residuos. Al final, estos residuos pues están estimados en que por cada habitante aproximadamente se generan unos 485 kilos de residuos al año. Esto supone que en contenido orgánico, en fracción orgánica de residuos urbanos por habitante, son en torno a 223 kilos al año. Y adicionalmente también, pues, de lo que son los saneamientos de las ciudades, pues se produce más de 130 metros cúbicos al año de este tipo de residuos. Llegando a las depuradoras, pues en torno a tratamiento en torno a 800 kilos al año por habitante de Lobos. Pues esto es un gran recurso, o sea, siendo residuos, son un gran recurso para poder ser utilizados en generación tanto de una energía renovable como para un residuo que se puede utilizar compatible con la agricultura. Esto se está haciendo ya, esto no es algo etéreo, o sea, esto es algo que se está utilizando, esto es algo que hoy es una realidad y al final daré algunos ejemplos de proyectos que tenemos en marcha y que esto es una realidad hoy. El comportamiento de las ciudades y su evolución natural, esto va a seguir incrementándose paulatinamente. Por lo tanto, dentro de nuestros objetivos a medio plazo debe ser procurar hacer mejor uso de estos residuos y hacer un tratamiento adecuado de esos residuos. Aquí no está puesto en el gráfico el uso también que se está dando a los vertederos, porque también de los vertederos que donde hoy se ubican estos residuos, también se están extrayendo energía y también somos capaces de introducir nuestra infraestructura gasista. Si ponéis la siguiente diapositiva, podemos ver una ciudad tipo de 100.000 habitantes, para que podáis tener un dato cierto. Pues una ciudad de 100.000 habitantes, pues para que tengáis el dato, pues emite unos 22.300 toneladas al año de residuos orgánicos y unos 80.000 de lodos, con alto contenido en tanto de carga orgánica. Pues esto, traducido a lo que podríamos traducirlo a energía, seríamos capaces de producir un biometano, que en el primer caso de recuperación del fosfo estaría en torno a los 26 gigavatios hora año, y en el caso de los de depuradora, en torno a los 5,5 gigavatios hora año. Esto supone que gestionando la parte de los residuos de una ciudad tipo de 100.000 habitantes, seremos capaces de obtener una energía de 31,6 gigavatios hora año. Esto, bueno, a nadie le dice nada, 31 gigas, no sé si es mucho o poco, bueno, para que tengáis una referencia, esto supone un equivalente a un 35% del consumo de esta ciudad. O sea, el consumo doméstico que tiene esta ciudad de gas natural lo cubriría simplemente por un aprovechamiento de los residuos que tiene la propia ciudad. Si seguís un poco adelante, básicamente. Por terminar, quería poner encima de la mesa pues, proyectos que están en marcha de este tipo. Hoy existe un número de compromisos y contratos que entre este año y principio del año que viene, pues hay cinco proyectos que se incorporarán a infraestructura con 140 gigas de energía. Esto supone pues, el consumo por la ciudad donde yo vivo, donde yo nací, de gas natural, que es Córdoba. Esto es como si la ciudad de Córdoba se alimentara el sector doméstico de esta energía, por lo tanto podemos decir que el sector doméstico de Córdoba se ha descarbonizado con estos proyectos. Esto es algo que está en una fase primigenia, son los primeros proyectos que se están desarrollando,
pero vendrán muchos más. Esto es una tecnología que no es novedosa, la digestión anaerobia no es nueva, pero sí que es verdad que la aplicación que se está haciendo ahora en España es algo que se está empezando a implantar. No en Europa, donde hay más de 800 proyectos que están en funcionamiento, pero es algo que se está empezando a implantar en España con una gran perspectiva de futuro. Y pues estos son ejemplos, por ejemplo, el Edarbenz en La Coruña, donde ya se están emitiendo, ya se está procesando el biometano de una parte del biogás que se está generando con los lodos. El vertedero Elena es un vertedero que está en la provincia de Barcelona, que se inauguró hace 2 semanas, se inauguró su instalación. Esto es otra instalación en una planta agroindustrial en Burgos, donde se gestionan una serie de residuos en la ciudad de Burgos y se podrá inyectar 21 gigas a la infraestructura. Si me pasáis la siguiente página. Pues esto, por ejemplo, es una explotación ganadera en Lérida, en Balaguer, donde también se aprovecha por los residuos ganaderos. Son 30 gigavatios hora que se generan aquí, incluso en la segunda fase pues se genera casi el doble. Y por último, el vertedero de Canmata, que se van a inyectar a 70 gigavatios hora año en la infraestructura, a raíz de un acuerdo que ha surgido un PPA entre Tehuaga y un staker, y también Ferrovial. Y esto se inyectará todo en la infraestructura gasista. Por lo tanto, podemos decir que la infraestructura gasista se está empezando a descarbonizar. Es verdad que todavía faltan bastantes apoyos por parte de la administración, porque ahora mismo toda esta infraestructura que se está. O sea, todo este biometano que se está introduciendo en la infraestructura, básicamente su entrada en el sistema gasista español, su emisión de certificados hoy no está todavía legislado en España, por lo tanto se están yendo estos certificados fuera de España. Por mi parte es solamente añadir que en una siguiente evolución vendrán proyectos de hidrógeno que también serán parte importante, actores de la descarbonización más a medio plazo, ¿vale? Y en un futuro pues veremos mucha infraestructura de hidrógeno. Pues por mi parte no tengo mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Llega el momento un poco de intercambiar puntos de vista. Hay algunas preguntas que ha formulado la audiencia. Yo también me gustaría poder haceros alguna. Yo, por mi parte, aprovechando el privilegio de estar aquí, pues me arrogo la posibilidad de hacer las primeras. De vuestra intervención, un poco de conjunto, queda claro esa descarbonización, esa ciudad sostenible, requiere, por un lado, de importantes inversiones y, por otro lado, requiere de alguna manera, de una relación intensa y de una complicidad con las administraciones, ¿no? Entonces, me gustaría haceros una doble pregunta. Por un lado, ¿cómo se puede llegar a financiar la inversión que las ciudades necesitarán hacer, inversión pública, las ciudades van a tener que hacer para esta descarbonización? Y en ese sentido, ¿cómo contempláis el papel de los fondos europeos en esta tesitura? Y en segundo lugar, ¿si creéis que va a obligar a un cambio de gobernabilidad en las ciudades para hacer posible esa transformación? Ya sé que son preguntas muy abstractas y muy amplias, os rogaría que no fuerais, que fuerais concisos para que poder introducir otras preguntas del público. Gracias. No sé quién quiere intervenir primero, si alguien de vosotros. Manel, disparo yo mismo, pues si os parece. Sobre la experiencia de e-City, viene a ser un ejemplo de la necesidad de una aproximación multilateral, ¿no? En lo que se llaman, se viene a definir las alianzas público-privadas, es muy necesario porque en un proyecto de este tipo, ya lo hemos puesto sobre la mesa, pues se puede estar hablando de edificios, de transporte, de la capa digital, de los propios residuos sólidos urbanos, del agua, como también comentaba el compañero de Netgia. Todo esto o se hace de forma colaborativa, abierta y donde las aproximaciones de cada una de las partes puedan poner en común, o esto no se resuelve. No soy partidario de las subvenciones. Las subvenciones están para acelerar o para romper barreras iniciales, pero esto tiene que tener su propio modelo de negocio detrás, un modelo estable y suficiente a futuro. En toda esta participación también no quería perder de vista, además de lo público-privado, la entrada y la colaboración de todos, ¿no?
sin la participación muy activa de lo que es el consumidor, cambiando hábitos, participando de las soluciones, tampoco sería suficiente. Ahí lo dejo. Hola. Francisco Antonio. Si te parece, tomo el relevo. Adelante. Incidiendo totalmente de acuerdo con lo que expone. Por mi parte, añadir, comentabas, Manel, el tema de los fondos europeos. Evidentemente, todos los fondos europeos de la línea del Green Deal, el Pacto Verde de la Unión Europea, está orientada a estas medidas que estamos hablando, descarbonización, movilidad sostenible, ciudades sostenibles, amables, o sea, tecnología, o sea, todos los ejes se cubren, especialmente en las ciudades. Hablabas también de cambio de gobernabilidad. Evidentemente, hay un caso que no se está aprovechando y es la posibilidad de monetizar la información que tienen las ciudades, que generan las ciudades. Las ciudades invierten grandes cantidades de dinero en optimizar sus servicios, mejorar sus servicios, una inversión continua, con la participación ciudadana, por supuesto, pero no se está explotando quizá toda la capacidad de la información que están generando las ciudades. Hablamos, por ejemplo, de vehículo conectado. El vehículo conectado tiene que conectarse con otros vehículos, pero también con la infraestructura. ¿Tiene derecho la ciudad a cobrar por ese servicio, por esa información a los usuarios de los vehículos? Lo planteo. Actualmente nuestra legislación no permite algo así o no facilita algo así. Habría que ver la posibilidad de explorar esas posibilidades a futuro. También las inversiones en las ciudades. Comentaba Rafael el tema de las colaboraciones público-privadas. Actualmente lo que vemos en muchos contratos públicos pues son realmente subastas. Se paga el menor precio asegurando un límite, pero no siempre se compara valor, se compara únicamente coste. Pues quizá deberíamos tener herramientas de contratación que permitieran comparar valor en vez de coste. Son mis aportaciones de momento. Francisco. ¿Cuál es tu sí. Bueno, yo pienso que siempre es necesario, y a partir con el tema del renovable, por ejemplo, eléctrico ya pasó en su día, ¿no? Siempre es necesario un apoyo para tecnologías incipientes, ¿vale? Un apoyo al I+D en renovables siempre es necesario, y en este caso también, para poner a modo competitivo tecnologías que hoy tienen que evolucionar. Por ejemplo, estoy poniendo encima de la mesa tecnología de hidrógeno, donde los fondos europeos se van a centrar bastante porque es algo donde hoy, a día de hoy, no son de tecnología competitiva, pero sí que es verdad que con fondos europeos, con este tipo de fondos europeos, hará competitivo esta energía y su introducción en el sistema. Entonces, es verdad que no nos gusta mucho hablar de subvenciones a nadie, pero también es cierto que son necesarias para asentar tecnologías que tiene que venir y tenemos que llegar a un 2050 descarbonizados. Y esto ni más ni menos cuesta dinero. Muy bien, gracias. Hay otro tema que, bueno, yo por mi experiencia profesional, habéis hablado un poco de las infraestructuras de comunicaciones, de la tecnología de 5G. La principal operadora española, Telefónica, por lo menos anuncia o dice que España es de los países que más desarrollada tiene esa tecnología y esa red y que prácticamente, en el caso de Cataluña, por ejemplo, casi el 100% del territorio está cubierto con esa tecnología. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Creéis que España en ese aspecto dispone ya de una red tecnológica capaz de sostener esos proyectos con los que vosotros de alguna manera pensáis que se puede impulsar la transformación y la sostenibilidad de las ciudades? Repetimos el orden, si os parece, para que en primer lugar Rafael y luego os voy pasando por uno de los demás. Gracias. Bien. Gracias, Manel. La capa digital, como he tratado un poco también de exponer en mi presentación, es un elemento invisible pero muy, muy importante, ¿no? Por un lado, la conectividad de tantísimo objeto que va a aparecer alrededor de la ciudad, lo que es la sensorización que podrá estar en edificios, en farolas, en
diferentes elementos para esas verticales que antes mencionábamos también, va a ser sobre todo necesaria esa capa de conectividad. El 5G, la fibra, todo lo que son las diferentes tecnologías son elementos habilitadores, pero yo me gustaría poner sobre la mesa la necesidad de coordinación y esa coordinación se traduce en llegar a unos estándares porque es la mayor necesidad para que una ciudad no se convierta en la Torre de Babel, para que se entienda un poco por todos, ¿no? España impulsa una norma que antes también se citaba, la norma ENOR 178, la UNE, que pretende cada elemento de una ciudad que tenga una serie de estándares. Esos estándares van a provocar, mediante APIs, mediante diferentes elementos de diálogo, que podamos estar hablando ese lenguaje común para que ese todo se convierta en algo, un elemento coordinado. Es importante la conectividad de las redes de fibra óptica y 5G, por supuesto, pero sin olvidar esto que estoy comentando, esa evolución hacia la estandarización. Gracias. Antonio. Coincido de nuevo con Rafael, no podía ser de otra manera. Los servicios 5G, por contestar a tu pregunta, pues sí, la red está desplegándose. Aún no hay servicios sobre esas redes, o sea, una cosa es que la infraestructura esté, otra cosa es que definamos, desarrollemos, implementemos servicios sobre esas redes. Actualmente, los servicios que necesitan nuestras ciudades están, entre comillas, perfectamente cubiertos con las redes de comunicaciones existentes. En ese sentido, España sí que pues, ha desplegado una cantidad de fibra óptica a nivel, primer nivel mundial, y los servicios están disponibles. 5G te va a permitir incorporar nuevos servicios, como pudiera ser vehículo conectado que decíamos antes, conectar vehículo con estructura, o imaginemos, por ejemplo, el vuelo de drones en tiempo real, despliegue de redes de sensores ad hoc para tratamiento de emergencias, etc. A ver, nuevos servicios que podamos implementar con las nuevas redes, pero lo existente ya nos permite desplegar todos los servicios que ahora necesitamos. Sí, bueno, yo pienso que en cualquier empresa de servicios el tema de digitalización es fundamental y el uso de redes es principal. O sea, nosotros como empresa de servicios, pues esto pues lo tenemos mucho en nuestro centro. Realmente todo el mundo de digitalización, desde la telemedida hasta la telegestión, hasta lo que ha comentado antes mi compañero, el mundo de los drones, ¿no? De revisión de nuestras infraestructuras. Esto pues, está evolucionando en un breve tiempo y debe seguir evolucionando y la capacidad de telecomunicaciones que tiene este país pues va a permitir hacer mucha evolución en todo nuestro trabajo. De hecho, esto que estamos haciendo hoy, hace unos años era impensable. Hoy tenemos una reunión, una mesa de debate entre tres personas, de cuatro personas, y esto sería impensable hace unos pocos años. Hoy en día mucho en la telegestión, va a facilitar mucho el control y sensorización de nuestra infraestructura, el control y seguridad de la misma también. Muchas gracias. Me formulan preguntas que ya yo transmito directamente. Una, por ejemplo, es si es posible establecer un ranking de descarbonización de las grandes ciudades españolas. Si podemos, de alguna manera, establecer quién cumple más con los objetivos que tenemos a futuro y quién va algo más rezagado. Ya es una pregunta siempre delicada, pero yo creo que a la audiencia también le interesará saber quién no juega un poco más a fondo, quién se lo toma más en serio, quién no. No sé si alguno de vosotros se atreve con este tema un poco más espinoso, ¿no? Vamos a quedar mal con la... Pero yo sí creo que no. Se puede hablar de los buenos sin malos también, ¿no? O se puede si me permites, seguimos un poco la ronda. Hicimos un estudio en el Club Español de la Energía de las mayores ciudades de este país atendiendo a población, ¿no? Y ahí se veía, sobre todo, era un estudio multidisciplinar donde aparecía la electricidad, el gas, el petróleo, tratando de no de ponerlas a comparar, porque sabéis que existe una iniciativa que es el Covenant of Mayors, el pacto de alcaldes, ¿no? Donde
Ahí las ciudades manifiestan una hoja de ruta hacia la descarbonización. Ha tenido hito el 2020 y viene un nuevo hito al 2030. Todas tienen ese compromiso. Las métricas no son adecuadas, no se suele medir con la rigurosidad para hacer esta comparativa, ¿no? Pero en nuestro estudio sí aparecía pues, dónde estaban los principales deberes y obligaciones para llegar a ese a esa evolución, ¿no? Yo te diría que más que compararlas unas con otras, que sabéis de sobra que aparece bajo el concepto Smart City, pues grandes referencias en nuestro país, ¿no? Que todo, por todos conocido, pero es sobre todo cómo cada ciudad se compara contra sí misma, ¿no? Si yo parto de esta situación, del 2015, ¿cómo voy haciendo esa descarbonización en esa hoja de ruta? Yo diría que el Pacto de Alcaldes es una buena iniciativa de voluntades, es voluntarista, pero a ella le falta el que se hagan seguimiento riguroso, tiene un procedimiento de auditorías que en este caso sería un poco mi aportación a ese ranking. Aunque se hagan rankings, lo mejor es verse contra sí mismo, contra el espejo. Con las características, sobre todo, de clima, dimensión, densidad, tamaño, que son configuraciones no comparables en muchos casos. No sé si pasa otra pregunta ya directamente. Yo coincido también, o sea, yo creo que no podemos hacer un ranking de ciudades, yo creo que nos tenemos que llevar lo bueno, y lo bueno es que todas las ciudades o incluso la administración es consciente de que hay que dar paso para descarbonizar las ciudades. Esto sí que es verdad que es algo que nos tenemos que quedar con ello. Yo creo que todas las administraciones locales son conscientes de que tienen que dar pasos para ello. Y eso es lo que al menos están trabajando y están poniéndose en marcha para eso, para dar la vuelta a lo que eso hace, descarbonizar esta ciudad. Yo creo que esto es lo importante. De acuerdo, independientemente del color político, ya no hay un debate acerca de la conveniencia o no de migrar hacia un nuevo modelo de sostenibilidad energética. Todas las ciudades están de acuerdo y hay un compromiso también político y social con ello. Creo que es evidente. También la sociedad requiere esos pasos. No va a poder haber un ranking porque, como decían antes, cada ciudad viene de un inicio desde un punto y tiene topologías y circunstancias diferentes. Y lo que sí que es cierto es que hay unas ciudades que están apuntando más en unos ejes, como puede ser la movilidad eléctrica, otras más de la descarbonización. O sea, los pasos pueden ser diferentes, pero el objetivo sí que es común para todos. Gracias. Ahora os haría preguntas ya más dirigidas a cada uno de vosotros para cerrar un poco el debate. En primer lugar, para Rafael, una pregunta que es, ¿en qué porcentaje de la descarbonización puede influir el autoconsumo? Es decir, ¿qué recorrido tiene el autoconsumo en esa reconfiguración de la sostenibilidad del sistema energético? Pues nos gustaría que fuera más, pero no es suficiente, porque hay un factor físico limitante, me olvido de los económicos, ¿no? Que siempre supone hacer un desembolso. Esto, el autoconsumo, tal como lo concebimos, es una medida muy recomendable, forma parte de la eficiencia energética, fundamentalmente como primer elemento que puede reducir esos consumos de los edificios, pero no todos los edificios tienen superficie y orientación suficiente como para lo que pudiera ser el deseo. Eso nos lleva a que una unifamiliar que esté orientada al sur, la familia pues pueda hacer esa actuación, pues posiblemente va a recoger el máximo de beneficios que tenga esta tecnología. Pero en la medida que no todos son unifamiliares, no de las tres posibles direcciones que tiene el azimutal del sol, no todas están con esa orientación, pues no todas se benefician. Los objetivos que se establecen en las diferentes comunidades autónomas pues pueden oscilar entre el 5% y el 10% de energía final autoabastecida. En nuestro proyecto, en lo que estamos presentando, el proyecto de Licity de Cartuja, estaríamos hablando de 2 megavatios podrían ser autoconsumidos, es decir, instalaciones distribuidas, pero que tendríamos que ir acompañando de diferentes aparcamientos, diferentes zonas comunes. Eso nos lleva más al concepto del autoconsumo compartido, de un elemento que ya salga del propio edificio. Y, digamos, recomendable, pero siempre con ese factor limitante. Gracias, Rafael.
Antonio, tú antes has mencionado que no se explota suficientemente la información que las ciudades tienen a su alcance o que de alguna manera generan, ¿no? Y que esa información podría, has mencionado, por ejemplo, el caso de explotar o de cobrar incluso la información de las flotas urbanas que circulan por la ciudad. ¿Qué recorrido tiene ese? ¿Qué política diseñarías a partir de esa reflexión que deberían dar a aplicar las ciudades? Bueno, tomando quizá lo mejor sea tomar un ejemplo, como puede ser pues las flotas de transporte público, cualquier sistema de movilidad, podemos incluir hasta flotas de alquiler de bicicletas, de motos, de patinetes, etc. Al final son servicios que está ofreciendo la ciudad, de alguna manera. Muchos son servicios públicos de la propia ciudad, como los autobuses. Entonces ahí tenemos sistemas de información que actualmente están difundiendo esa información para uso de terceros, es perfectamente legítimo, pero la ciudad no está recibiendo nada a cambio de eso. Está recibiendo quizá pues, la comodidad de los usuarios, del ciudadano, que sí, que usa esa información, pero que hay empresas que están monetizando esa información sin repercutir nada a la ciudad. Lo que se proponía es bueno, que la ciudad sea capaz, dentro de los contratos quizá que tenga de conservación, mantenimiento, de monetizar también esa parte de la información, de la inversión que genera para, bueno, para mejorar bien la propia explotación, mejorar el mantenimiento o simplemente pues bueno, generar un ingreso a la ciudad, una inversión que genere un ingreso. Hablamos también, por ejemplo, temas que relacionamos con lo nuestro, pues la disponibilidad de plazas de recarga de vehículo público, o los semáforos, etc. O sea, toda la información que genera la ciudad es susceptible, es valor. Cuando hablamos de que la información es el petróleo del siglo XXI, pues la ciudad está generando mucha información a través de sus plataformas, que fueran capaces de monetizar eso. Muchas gracias, Antonio. Finalmente, para Francisco Torres, hay una pregunta muy concreta. ¿Si puedes hablar de precios comparativos del biogás respecto al gas natural y si servirán las mismas estructuras de distribución de las que ahora ya están disponibles? La gran ventaja del biometano, ¿vale?, es que no hay que cambiar nada. De hecho, el biometano, cuando se mete en el tubo, casi que viene con mejor característica o con mayor contenido energético que el gas de vine de Argelia. O sea, que la cantidad de metano que se está metiendo en la infraestructura supera el 90% y hay mucha gas natural que se trae que incluso no tiene esta cantidad de metano. Por lo tanto, es totalmente compatible con la infraestructura gasista, con nuestra infraestructura, totalmente compatible con los aparatos que tienen los usuarios. De hecho, los usuarios hoy lo están consumiendo porque hace ya algún tiempo que se está inyectando, por ejemplo, en la planta en Valde y Mingómez, que se está inyectando 100 gigavatios hora año y los usuarios ya lo están consumiendo. O sea, es totalmente compatible. Otra cosa distinta sería el hidrógeno, que el hidrógeno sí que es verdad que habría que hacer una serie de modificaciones, ¿vale? No hasta el 20%, en torno al 20% la infraestructura es compatible incluso los aparatos de los usuarios, pero más allá del 20% pues posiblemente que se haya que hacer algún tipo de modificación. Pero bueno, digamos que los gasistas estamos más que habituados. En los años 70 teníamos el gas ciudad que tenía un contenido en hidrógeno de más del 45%, y tenemos hoy gas natural que no tiene hidrógeno. O sea, que esto es algo que estamos habituados. Estamos todos los días, todas las semanas, estamos haciendo transformaciones de alguien que tiene hoy butano propano y transformándolo por gas natural. O sea, esto es un elemento que estamos continuamente haciéndolo. Respecto al precio que me has preguntado, ¿vale? Hoy por hoy, la tecnología que hay, ¿vale? Es verdad que hoy el biometano está, si el gas natural, digamos, en origen, la molécula está en torno a 20 y algo euros el megavatio, pues el biometano, pues depende de qué tipo de proyecto, pues está todo rondando entre los 27 a los 30 y algo. O sea, es más elevado hoy que el gas natural de yacimiento, pero es algo que tiene que evolucionar. Igual que evolucionó la generación fotovoltaica, en el que los primeros megavatios pues salían a miles de euros, si ahora prácticamente es competitivo con cualquier tipo de generación, pues es algo que tendrá que evolucionar en la evolución normal. Gracias, Francisco.
Bueno, llegamos un poco al final. Yo, a modo de conclusión o de resumen de las muchas ideas muy interesantes que habéis expuesto y puesto sobre la mesa, me quedaría un poco con la reflexión, como es habitual ya, de que esta transformación, que es de una enorme envergadura y que requiere no solo un esfuerzo económico importante, sino también un avance tecnológico y de gestión, requiere una intensa colaboración público-privada e incluso una nueva manera de gobernabilidad de las ciudades, en las que el incentivo al desarrollo tecnológico en múltiples ámbitos debería formar parte prácticamente de la política municipal, una política municipal avanzada, que en ese cambio hay que tener modelos de negocios sólidos, no se puede pensar simplemente en la subvención pública, pero que al mismo tiempo, como que hablamos de sectores con nuevas tecnologías, de la necesidad de I+D+I, más el apoyo público tiene que jugar un papel que se tiene que ver en cada situación, que es muy importante, aún teniendo en cuenta que España goza de un buen nivel de infraestructuras tecnológicas y de redes para desarrollar estas ciudades sostenibles. Hay un esfuerzo por delante de coordinación y de definición de estándares para evitar una especie de selva en la que al final sea muy complicado para todos los operadores trabajar coordinadamente. Y finalmente, yo diría que hay un llamamiento, una idea de que también el propio usuario, el propio consumidor tiene un papel que jugar y que su colaboración y su implicación también será muy importante para alcanzar esos objetivos, ¿no? Yo diría que estas serían ni mucho menos todas las cosas que habéis puesto sobre la mesa, todas las que habéis planteado, pero una parte importante. Os agradezco muchísimo vuestra aportación, a los asistentes también, a Rafael, a Antonio y a Francisco, a la audiencia por la multitud de preguntas que han hecho. Ahora se abre un pequeño receso de unos minutos y a continuación habrá una segunda mesa sobre hablando sobre aportar soluciones de movilidad sostenible. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta luego.